En las últimas horas, un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Las autoridades están en la búsqueda de los responsables. David Parra, muy buenas tardes y cuéntenos si en este nuevo ataque se registraron heridos y además, ¿qué dicen las autoridades? Ana María, televidentes, un cordial saludo, muy buenas tardes para todos ustedes. Pues en este nuevo ataque contra la fuerza pública en Caquetá, resultó herido un auxiliar de policía quien se encontraba prestando servicio en la garita de vigilancia de esta estación de policía de San Vicente del Caguán. El auxiliar fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades continúan buscando a los responsables. Sobre las 11 de la noche de este domingo 3 de abril, dos hombres en una motocicleta irrumpieron la tranquilidad de los habitantes de San Vicente del Caguán. Así queda la alcaldía en este momento, ve. Varios explosivos detonaron generando pánico en la población y varios daños estructurales, principalmente en la estación de policía, la alcaldía municipal, entre otras edificaciones aledañas. El resto de personal policial de la estación y la comunidad en general no presenta afectaciones. En la zona del Inque El Gaor 40, Jorge Briceño, al mando de alias El Loco Ferney. Hacemos una invitación especial para que todas las personas, la comunidad en general, se una a este esfuerzo de la prevención del delito y nos ayude a través de esa información valiosa que nos ayuda a anticipar eventos como los que se presentaron lamentablemente anoche. Tras la detonación, los hombres emprendieron la huida y cuadras más adelante chocaron contra otra motocicleta en la vía, enviando a un ciudadano al hospital. En medio de la confusión, los dos sospechosos lograron escabullirse de las autoridades y a esta hora son buscados por comandos especiales.